Saludos, bienvenidos a la entrevista de Aragón Hablando Claro, donde hoy recibimos a José Luis Soro, presidente de Chunta Aragonesista y consejero de vertebración del territorio y sostenibilidad del gobierno de Aragón. El primer consejero aragonesista, el primer militante de Chunta Aragonesista que forma parte del gobierno de Aragón desde el año 2015. Buenas tardes, señor Soro, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer. Señor Soro, tres años en el gobierno de, de Aragón. La lucha contra la despoblación era una de las prioridades de su, de su partido. Partido. Hay una directriz sobre sobre despoblación, pero ¿por qué cuesta tanto coordinarse eh, e impulsar políticas globales si todos los partidos al menos dicen llevarlo en, en su ADN? Esa es la clave de la coordinación. Por eso era necesario invertir tiempo en diseñar estrategias para luchar contra un problema estructural tan grave de tantos siglos, eh, tan tan profundo. No se puede improvisar. No valen las recetas de los años 60 del siglo pasado. Eh, no te puedes dejar de llevar de inercia. Se necesario parar, diseñar estrategias. Eh, decidir cuáles son los objetivos, las medidas concretas y a eso dedicamos pues, prácticamente 20 meses en la elaboración de la directriz. A partir de ahí hay que trabajar, evidentemente, eh, pero hay que trabajar absolutamente coordinados y tenemos que trabajar todas las administraciones, todos y cada uno de los departamentos del gobierno de Aragón, ayuntamientos, comarcas, diputaciones, el gobierno central, que es clave, sobre todo desde el punto de vista de la financiación autonómica, no puede ser que la financiación autonómica siga siendo una, una máquina de generar despoblación y no una, un instrumento de lucha contra, contra, esa, contra esa lacra que, que tenemos y, por supuesto, Europa. Europa tiene que entender que el problema de la despoblación no solo es de Laponia, que siempre ha sido un territorio deshabitado, el problema de territorios como muchas comarcas a la que se han vaciado. Que no es la España vacía o el Aragón vacío, es la España o el Aragón vaciado porque ese proceso de vaciamiento eh, no ha sido algo casual. Responde a políticas muy concretas que además han sido muy efectivas. Por lo tanto, una vez diseñadas las estrategias, hay que trabajar. Desde el departamento en concreto estamos eh, impulsando una medida que yo creo que, que demuestra la forma que hay que trabajar, que es el Fondo de Cohesión Territorial. Es una subvención, este año dotada con dos millones y medio, que parte de una filosofía muy concreta. Eh, no podemos trabajar de arriba abajo, hay que trabajar Bajar de abajo arriba, tenemos que empoderar a, a la gente que vive en el territorio. Tienen que ser los protagonistas, tienen que ser ellos quienes decidan qué es lo que necesitan. Y lo que estamos haciendo con el Fondo de Cohesión Territorial de alguna manera es microcirugía. Pequeños proyectos en materia de, 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 de wifi, en materia de vivienda, en materia eh, de, de, de comedores escolares, en, en materia de en, en, en diferentes cuestiones, pero decidida desde el territorio, por los ayuntamientos, por las comarcas, qué es lo que necesitan. Uh -huh. Y en todo caso, hay que tener muy claro que la lucha contra la despoblación eh, no va a ser eh, no va a tener efectos inmediatos, este es un proceso de largo a largo plazo en Escocia, que es el ejemplo que ponemos sí. siempre, que es un caso de éxito, eh, llevan 50 años trabajando. Por mm. lo tanto, hay que ponerse a trabajar ya, hay que frenar el proceso, hay que revertir el proceso, trabajando todos codo a codo, pero también siendo conscientes de que es un trabajo a largo plazo y que hay que cambiar el chip, hay que cambiar la actitud. Me habla de los 50 años de Escocia. Eh, los fondos de inversión en Teruel, hablo de Teruel porque es una de las zonas eh, con que más sufre de este problema de la despoblación, llevan 25 años. Eh, la Cámara de Cuentas ha dado un valor. Para Palo recientemente a estos fondos de inversión de Teruel, conocidos eh, comúnmente como FITE, poniendo de manifiesto que se han perdido hasta 100 millones de, de euros en, en, en ejecución. Además, la asignación de los trabajos se está cuestionando por su discrecionalidad. Es decir, parece que algunos se estaban adjudicando, no digamos a dedo, digamos discrecionalmente. ¿Qué, qué medidas o qué tiene previsto su partido para, para garantizar la eficacia de estos cientos de millones que se iban invirtiendo desde hace 25 años? Me planteas muchas cuestiones. En primer lugar, la, eh, el problema del FITE no es eh, los fondos que se han perdido. ...los fondos que se han perdido eh, ha sido eh, debido... A a, a la propia estructura del convenio y a la legislación de estabilidad presupuestaria. Eh, la, la inversión que no hacías en un ejercicio presupuestario se perdía. Eh, por lo tanto, eh, eso es algo que ya, estamos, que ya estamos evitando. Es cierto que el FITE no ha sido el eficaz que tenía que haber sido. Como, como otros fondos, por ejemplo, los fondos de, de reindustrialización de las comarcas mineras, u eh, otro tipo de fondos de este tipo. En el FITE nos han hecho las cosas bien y creo que es una, una evidencia. Eh, no se han eh, de verdad atendido eh, aquellas inversiones capaces de generar empleo. De, de asentar población y, sobre todo, como decías, ha habido mucha discrecionalidad. Eso en esta legislatura ha ido cambiando paulatinamente y cada vez eh, se destinan más fondos a, a, de, de, del FITE en concurrencia competitiva, es decir, en condiciones de igualdad entre diferentes ayuntamientos y diferentes empresas. Creo sinceramente eh, que con la experiencia ya de muchas décadas de gestionar FITE, este gobierno en esta legislatura ha hecho un cambio. Ya se está gestionando de, de otra manera. Disculpe que eh, le corte, pero es que en el, el informe del 2016 y habla de la pérdida de 9 millones de euros y esto ha sido en esta legislatura. Eh, los, eh, el dinero que se perdió eh, surge a partir del FIT del 14, es dinero del 15 porque antes se iban incorporando remanentes, no había ningún problema. Hay dinero por ahí que no se había invertido. El dinero que perdimos fue en el, en el, en el primer año de, de este gobierno porque fue imposible poder eh, cumplir los plazos. A partir de ahí nos pusimos las pilas, hemos tenido muy claro que había que evitar ese problema y hemos buscado las fórmulas para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Como digo, nos pilló justo en el cambio de gobierno. No es echar la culpa a nadie, ¿eh? pero, pero esto es una realidad. Fue justo en ese cambio de gobierno y ahora han cambiado las cosas. Pero yo creo que sí que tenemos que, de alguna manera, replantear el FITE. Tenemos uh -huh. que entender que, que tiene que ser eh, en concurrencia, que tenemos que dar. Es lo que estamos haciendo desde el Departamento. Por primera vez, pongo un ejemplo, por primera vez eh, convocamos ya eh, este año eh, un millón de euros para rehabilitación de, de patrimonio arquitectónico de los ayuntamientos en concurrencia. Sí que seguimos otros proyectos determinados que se habían hecho en rehabilitación de patrimonio eh, arquitectónico, eh, pero como digo, hay una concurrencia cada vez más importante y por lo tanto cada vez es menos a dedo y más desde eh, con los principios de transparencia, de igualdad, de objetividad en la concesión de subvenciones. Hay mucho que mejorar en el FITE, eh, pero todos tenemos que luchar por el FITE. Yo creo que tenemos que tener cuidado con algunas críticas porque en Madrid no se entiende el FITE, en Madrid no gusta el FITE, cada año hay que luchar para que continúe el FITE y por lo tanto sí que tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas en Aragón de que el fite es algo esencial para uh -huh. las comarcas de Teruel y por supuesto también el compromiso del gobierno pero de todas las fuerzas políticas de mejorar la gestión ustedes eh, chunta eran muy críticos con la inversión millonaria de los fondos de inversiones de Teruel en por ejemplo el motorland su paso por el gobierno le ha llevado a ser menos crítico con las inyecciones eh, millonarias que se están haciendo en este circuito de automoción pues igual de crítico y realmente el, el problema con motorland es que es una inversión muy potente de, de fite y el problema ha sido cuando no de no destinas fondos eh, a, a inversión, fondos eh, a infraestructuras sino a gasto corriente, no a poder pagar eh, la, el, 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 el importe millonario que supone un fin de semana de, 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 de Motorland, ¿no? el MotoGP. Eh, con la inversión que se ha hecho, debería haber pleno empleo en el Bajo Aragón, porque se ha invertido mucho dinero. Por lo tanto, yo creo que el modelo sí que tiene que ser otro. El problema es que hay que cambiar radicalmente el modelo de, de, de gestión de Motorland. En eso se está también impulsando eh, mucho más eh, la parte de innovación. La, la parte de empresas punteras que estén en la vanguardia de la tecnología, pero claro también eh, es una decisión muy compleja eh, porque tienes ahí una inversión y es muy difícil eh, parar en seco esa, esa inversión, ¿no? Yo creo que es algo que nos tendremos que replantear sin duda. Uh -huh. Otro de los temas con los que he hecho un era muy muy crítica cuando estaba en la oposición eran los temas de la nieve y la ampliación de las estaciones de de esquí que ustedes consideraban que estaban siempre vinculadas a operaciones o, o pelotazos. Urbanísticos ha cambiado su opinión sobre es ese que tema? que nunca hemos sido críticos con la nieve. Esto eh, yo esto voy a decir algo que he dicho millones de veces, lo digo una vez más, desde el Chunto Aragonesista, y ahora, desde el, el, la Consejería del Gobierno de Aragón, competente en turismo, entendemos que la nieve es un sector fundamental para Aragón, que es el, el producto turístico estrella de Aragón, eh, que supone la pervivencia de varias de nuestras comarcas en el Pirineo y también en teruel. Por lo tanto, defensa a altanza del sector de la nieve. Otra cuestión es el modelo. Nosotros defendemos un modelo sostenible. Y el punto de conflicto que siempre hemos tenido es el de la unión de estaciones, la unión de las estaciones del, del Valle uh -huh. del Aragón y del Valle de Tena. Entendemos eh, que es insostenible, entendemos que es una agresión al medio natural innecesaria, que hay otros modelos que hay que avanzar en la unión desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la gestión como se ha hecho ahora, eh, en este modelo de, 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 de empresas privadas alguna participada al 50% por el gobierno de Aragón, lo que tenemos que avanzar es hacia esa unión eh, de gestión ofrecer un gran dominio esquiable pero para eso no hace falta arrasar canal roya, de hecho eh, el, el plan de interés general de Aragón, el PIGA de la unión de estaciones, no se sometió todavía porque es algo que, que se hizo la fase más preliminar, eh, pero después ya no se ha avanzado más y no se ha sometido a un, a, un, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental eh, profundo. Ya veríamos qué ocurriría ¿no? uh -huh. si, si finalmente eso se hiciera. Por lo tanto, es una oposición a una cuestión concreta de modelo a la unión de estaciones desde el punto de vista medioambiental. Entendemos que hay otras alternativas, desestacionalizar, modernizar. Claro que hay que invertir. Insisto, es un producto fundamental para el PIB, para la creación de empleo de muchas de nuestras comarcas, pero desde un punto de vista sostenible. Sostenible. Hablamos ahora de las carreteras, que como consejero de vertebración del territorio es otra de, de sus áreas, se ha quedado como asignatura pendiente en esta legislatura. Ayer, por desgracia, tuvimos que, que lamentar otro accidente mortal en la variante de fuentes, en la nacional 232, ese punto negro que todos conocemos. ¿Qué van a hacer para que el Ministerio de Fomento actúe? Pues seguir eh, insistiendo. Eh, lo hacemos siempre, lo, lo, lo haremos en la próxima bilateral. Espero que se incluya este punto en el orden del día. No depende solo del gobierno de Aragón. Arrastramos en Aragón un déficit de inversiones en infraestructuras carreteras de décadas en las que son responsabilidad del Gobierno Central, la 232 y la Nacional 2, es sencillamente una vergüenza y no desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, es que la gente se está matando, por lo tanto es impresentable que a estas alturas todavía estemos como, como estamos, pero también en la, en la red autonómica, también en los 5.600 kilómetros de red autonómica eh, no se ha invertido en conservación ordinaria, en el mantenimiento, lo que se debería haber invertido. Desde hace décadas. No es un reproche al anterior gobierno, esto ha sido siempre así, ha sido algo estructural. Nosotros, cuando entramos en el gobierno, lo que hicimos fue priorizar en nuestra red la conservación. Se calcula que cada euro que no inviertes a tiempo en conservación ordinaria, en mantener en buen estado la red carretera, después se multiplica por cinco para la conservación extraordinaria. Esa ha sido nuestra prioridad, es nuestra prioridad. Se luce menos, no se cortan cintas, eh, esto es así, pero esa es nuestra prioridad. Pero además, eh, partiendo de unos presupuestos heredados del 15, eh, de, después de cuatro años de un gobierno eh, que, que dejó el estado del bienestar en los huesos y fue necesario focalizar los esfuerzos presupuestarios en el 16, en el 17, en, en los derechos sociales, ahora ha habido un cambio ya sustancial. Ya hemos incrementado eh, de una forma muy potente la inversión en carreteras y, sobre todo, lo estamos haciendo de una forma inteligente. Eh, lo que estamos haciendo es Desvincular la inversión de carreteras del ciclo presupuestario, porque conforme se acercan las elecciones, el ciclo presupuestario es más ciclo político y menos presupuestario, y ante la Posibilidad de que no haya presupuestos el año que viene, lo que hemos hecho ha sido eh, tramitar anticipadamente toda la inversión que vamos a hacer, y eso nos garantiza que pase lo que pase el año que viene con los presupuestos, dispondremos de la dotación presupuestaria para cometer inversiones importantes. Algunas que hacía falta hace décadas, como la solución a la travesía de Chodes, un problema muy concreto, pero que tiene un gran impacto arquitectónico, pero también eh, social, eh, o, la, o la carretera de, de, de Maella Mazaleón, o la carretera del Desierto, o actuaciones muy importantes que estamos desarrollando en Teruel, en Graus hacia Santa Liestra, el túnel de Añesco, que tuvimos un gran problema y estamos haciendo una obra de ingeniería eh, impresionante eh, para estabilizar un talud que se estaba moviendo. En definitiva, ahora sí que ya estamos invirtiendo. Dijimos al principio de la legislatura eh, que las carreteras podían esperar y las personas no, y que era necesario focalizar los esfuerzos inversores en otros ámbitos más sociales. Ahora sí que ha llegado el momento de invertir en carreteras. Eso redunda en la generación de empleo, en la mejora de la competitividad de las empresas en la mejora de la vertebración del territorio, en la cohesión social, en la seguridad vial. Por lo tanto, ahora sí que ya la senda de inversión es otra completamente diferente a la del inicio de la legislatura este optimismo lo mantiene también con el corredor ferroviario. Le, le pregunto porque esa comisión técnica del seguimiento del corredor Cantábrico Mediterráneo en el tramo de Zaragoza-Teruel y Segundo fue una gran decepción, aunque el día siguiente, bueno, usted mismo dijo que era una decepción, el día siguiente yo no sé si porque habló con sus socios de gobierno pues parece que no era tan decepción, que solo no. era una reunión, pero no denota cierta falta de compromiso. No, fue, fue la misma decepción, yo salí igual de la decepcionado misma. el martes que, que el miércoles eh, al, al salir de, de la reunión, no cambié en ¿Las declaraciones de... no se suavizaron un poquito? No, o sea, no. no lo, lo que hicimos tan... fue explicar la cuestión. A ver, se había generado una expectativa y parecía, porque nos lo habían dicho, porque parecía que de las conversaciones del presidente Lamballe, el presidente Putsch con, eh, con el ministro o incluso con el propio eh, Pedro Sánchez, parecía que en la comisión de seguimiento que es, nació como una comisión técnica y vamos a hablar de más cosas, que además de eh, analizar cuál era el estado de ejecución del plan director de, 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 de la renovación integral de la vía, que avanzan muy bien, se están cumpliendo eh, los compromisos, que además de eso íbamos a hablar de otras cosas, de lo que queríamos hablar desde el gobierno de Aragón y de Valencia de lo que se habló en las calles de Valencia en esa multitudinaria manifestación uh -huh. eh, yo de lo que quería hablar era de la doble línea electrificada, de lo que quería hablar era de la alta velocidad en el puerto de Panice y Concabuena, de lo que quería era hablar de un corredor de altas prestaciones, de, de que el ferrocarril entre Valencia, Teruel, Zaragoza, sea del mismo nivel que el corredor mediterráneo o el corredor cantónico mediterráneo de Zaragoza al norte o el corredor atlántico. Y en esa reunión, después de haber generado expectativas, la presidenta de ADIF nos dejó claro que ese no era el foro, que es un, un foro técnico, que íbamos a hablar solo de eso y que si queríamos hablar de los demás, con quien había que hablar era con el ministerio. Por eso lo que dije al salir en la puerta de ADIF en Madrid y al día siguiente, eh, lo que he mantenido es que si nos dice ADIF que, que es una cuestión que acaba con el Ministerio, lo que hemos hecho ha sido ...de plantear al Ministerio que tenemos que sentarnos a hablar. Esta es una decisión estratégica política que es las competencias de Adif. Eh, bueno, pues eh, después de haber generado una expectativa y generado una frustración, es muy complicado eh, gestionar las frustraciones. Cuando hay una expectativa en una reunión, lo que hemos hecho ha sido reorientar la cuestión y lo que vamos a hacer es seguir haciendo ese lobby político para que el Ministerio de Instrucciones a Adif, mientras tanto, tenemos eh, en este mismo mes un un momento fundamental en Europa para que el Cantábrico Mediterráneo, el, el, la parte de, de Teruel, de Zaragoza, de Valencia, Teruel, Zaragoza pueda ser financiable por Europa a través del mecanismo conectar Europa. Eh, viajaremos este mismo mes a Europa con el Presidente del Gobierno. Eh, para hacer lobby, para, para conseguir eso, iremos dando paso a paso. Pero en, en absoluto me sentí al día siguiente más reconfortado. Seguí igual de, de decepcionado. Lo único que, que hice fue explicar por también por la alta institucional, porque eh, la presidenta Adi fue muy clara con la situación y lo que hicimos fue trasladar a la opinión pública lo que, lo que había. ¿Considera entonces que hay una falta de compromiso por parte del gobierno central de Pedro Sánchez? Considero que hay una descoordinación. Considero eh, que se planteó, porque lo planteó el propio ministro en Twitter la semana. Previa a la manifestación de Valencia, y nos habían dicho ¿no? que, que en la comisión de seguimiento hablaríamos de algo más que el plan director. Había una descoordinación evidente sí. entre el Ministerio de Fomento y, y ADIF, eh, y por lo tanto lo que hay que hacer es corregirla. Y, y evidentemente, yo al día siguiente, a las 9 de la mañana, me reuní con el presidente del Gobierno de Aragón, le trasladé lo que había, plena sintonía, lo vemos exactamente igual, y lo que acordamos es hacer esa, esa fuerza política. Conjuntamente con el gobierno de Valencia, impulsados por las organizaciones sociales, que aquí la, eh, las organizaciones eh, empresariales, sindicales, que todavía existen, están empujando. Es un gran apoyo para, para los gobiernos y vamos a llevar el foco de la negociación donde tiene que estar, que es en el Ministerio de Fomento. <laughs> Cambiamos de, de tema, nos vamos a esa ley de actualización de los derechos históricos de, de Aragón que está recurrida en el Tribunal Constitucional. El Partido Popular, le recordamos a nuestros oyentes, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Eh, usted, como presidente de Chunta Aragonesista, siempre ha insistido en que no es una ley ni nacionalista ni independentista. Pero el texto habla de soberanía compartida, algo que el Tribunal Constitucional ha rechazado en numerosas ocasiones. ¿No es una contradicción negar que sea una ley nacionalista ni independentista cuando habla abiertamente de soberanía compartida? Yo invito a quien nos está escuchando que entre el Boletín Oficial de Aragón que se descargue la ley. Yo siempre cuando surge este tema digo lo mismo: lee la ley. No dejéis llevar por manipulaciones interesadas. El Partido Popular disparaba todo y está recurriendo todo lo que es posible en la ley. No se recurren leyes al Tribunal Constitucional. se recurren en preceptos concretos artículos, de las leyes, artículos concretos y por lo tanto... 24 puntos ha encontrado el Partido Popular eh, que podrían ser susceptibles y, de y, no ser Y podrían haber sido 2.000 porque es un recurso absolutamente político. Es evidente que para mí como aragonesista estoy en las antípodas del Partido Popular, de una visión absolutamente centralista, de una visión en la que las comunidades autónomas no deberíamos tener autonomía política sino a mera descentralización administrativa, que deberíamos ser parecido a provincias y no a comunidades autónomas. ¿no? Por lo tanto, ideológicamente estamos en las antípodas. Pero yo insisto, invito a cualquiera que nos está viendo o oyendo en este momento a que lea la ley y busque en qué momento se habla de soberanía compartida. En ningún momento se habla de soberanía compartida. Yo he oído críticas tan ridículas como, por ejemplo, decir es que la ley dice que Aragón es una nacionalidad histórica. Claro, es que lo dice el Estatuto de Autonomía, que lo aprueban las Cortes Generales, lo aprueba España, no lo aprueba Aragón. Eso es lo que, dice, eso es lo que está diciendo, por ejemplo, eh, la ley, pero eh, no está diciendo algo que ya no diga el Estatuto. Eh, es que, eh, ¿qué es esto de los derechos históricos? Aragón no tiene. Vamos a ver, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, lo dice expresamente la adicional primera. Y solo el tres estatutos de autonomía en todo el Estado español que en su, esta, eh, que en su estatuto hacen reserva de esos derechos históricos. Solo Navarra, eh, País Vasco y Aragón tenemos esa reserva de los derechos históricos. No se habla en la Constitución de los derechos históricos de Navarra y el País Vasco en ningún momento. Se habla en general de territorios forales, y Aragón como territorio foral, por su historia, no porque me lo inventé yo, por su historia, no hay más que leer un poco, eh, lo que hace es reservar ya desde el principio del año 82 esos derechos históricos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la ley es cumplir la adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y la adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que dice que. Eh, que, pues, que dice que la aceptación del régimen de autonomía que establece el estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que, como tal, le pueden corresponder en virtud de su historia y que puedan ser actualizados. Y eso es lo que hemos hecho, estamos cumpliendo constitución y estatuto. Yo invito a que se lea lo que dice la constitución, lo que dice el estatuto y que se lea lo que dice la ley. Es una ley, además, que piensa mucho más en el futuro que en el pasado. Es una ley que parte del convencimiento de que el autogobierno no es un fin, el autogobierno. Es un instrumento para construir el Estado del Bienestar, para mejorar la calidad de vida de la gente. Es una ley que entiende que si retrocedemos un milímetro en autogobierno, retrocedemos un kilómetro en derechos sociales, porque el autogobierno es eso, es garantía de los derechos públicos del Estado del Bienestar. Las comunidades autónomas son las que prestamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas de vivienda. Por lo tanto, es un tema muy serio. Y el problema es que se ha frivolizado mucho, sobre todo con el recurso del Partido Popular. Yo estoy convencido que habrá recurso también del Gobierno Central central estamos eh, se ha abierto la fase previa de, de negociación veremos a ver cuáles son los preceptos concretos que puede plantear el, el gobierno central que pueden ser inconstitucionales abrirá una fase de negociación en la que se podría llegar a acordar determinadas interpretaciones de determinados preceptos y si eso no llega iremos al tribunal constitucional no pasa nada para eso está es que, uh -huh. eh, no considera que es un tema sensible viendo el contexto de, de Cataluña tan cercano a Aragón a mí lo que eh, me preocupa con esto es que cuando eh, el, el problema de Cataluña de Evidentemente lo impregna todo, ¿no? es una mancha de aceite y complica todo muchísimo y hay muchísimo ruido. Que es que no tiene nada que ver, que es que la ley de derechos históricos de Aragón, que por cierto el propio partido aragonés y el propio, propio Partido Popular en la pasada legislatura presentaron una, la gente lee poco y tiene muy poca memoria, la gente que dice este tipo de cosas. Invito también a que lean la proposición del de, proyecto de ley que presentó el gobierno del PP y del PAN en la pasada legislatura para que vean de lo que estamos hablando. Eso no tiene nada que ver con Cataluña, absolutamente Nada. Eh, por lo tanto, lo que no puede ser es eh, que la reacción frente al independentismo catalán sea exigir más centralismo. Uh -huh. Yo creo que lo que deberíamos hacer eh, es exigir más autogobierno, que Aragón eh, sea más protagonista, que seamos más protagonistas los aragoneses de nuestro futuro, por supuesto, dentro de las leyes y de la Constitución. Señor Soro. ¿Condenan la colocación de lazos amarillos en las calles de los municipios aragoneses? Eh, yo defiendo radicalmente la, la libertad de expresión y condeno absolutamente eh, la, los actos vandálicos y de intromisión que se está haciendo en Aragón. Yo respeto mucho que en Cataluña, dentro de las leyes, hagan lo que quieran. Me ofende que, que ese conflicto que no es nuestro se traslade a Aragón. No lo condenan entonces los lazos en amarillos, sino lo que es el vandalismo. Eh, ¿Qué significa condenar? Lo condeno, lo que he dicho es una condena, sí. Pero es que al final eh, hacemos unas luchas terminológicas. Eh, me ofende, he dicho eh, condeno, me gustaría que no ocurriera, efectivamente. Me preocupan más otras cosas. ¿eh? Me preocupa más cuando hay gente que roba. Eh, no solo hablo de España, eh, hablo de Cataluña y que de repente, gracias al proceso independentista, se haya blanqueado a auténticos ladrones, que, que es lo que ha pasado. Eh, pero las cuestiones terminológicas me parecen absolutamente secundarias en esto. Eh, si se queda más tranquilo el oyente diciendo que lo condeno, pues lo condeno. Pero que es que no es una cuestión terminológica. Me gustaría que eso no ocurriera. pero sobre todo, me gustaría que nos preocuparan más que los lazos amarillos o cómo se pintan, que me ofende muchísimo y me indigna que se pinten eh, símbolos que hay en Aneto también, me preocupa, me gustaría que nos preocupara más cuál es la calidad de nuestra educación, me preocupa que nos preocupara más en el caso de Cataluña de la, 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 el montón de millones que el gobierno central está dispuesto a, a, a dar a Cataluña que nos lo quita a otros, lo que me, me gustaría más es eh, que hubiera más banderas Aragonesas en los balcones, no que la reacción frente a lo que está pasando en Cataluña fuera más Aragón. Yo respeto a quien entiende que la reacción frente a lo que pasa en Cataluña es más España. En mi caso pienso, eh, insisto, desde el convencimiento de que la autonomía es la garantía de los derechos sociales. Eh, me gustaría que la reacción a lo que pasa en Cataluña fuera más Aragón. y no eh, los planteamientos. Eh, que se están haciendo ya. de un centralismo absolutamente abierto. o planteamientos ya muy trasnochados. Eh, que, desgraciadamente, en este contexto empiezan a renacer. Pasamos de planteamientos ideológicos a cosas más concretas. como, por ejemplo. Eh, los impuestos. La, el Gobierno de Aragón ha batido récord este año en recaudación de impuestos, 2.697 millones de euros, más de lo previsto, sobre todo en lo que son los impuestos relacionados con el patrimonio. No obstante, la ejecución del presupuesto a finales de septiembre, según un, un informe de intervenciones, de apenas un 25% en lo que a su área de vertebración del territorio, movilidad y vivienda se refiere, eh, a finales de septiembre solo se había ejecutado el 29% del presupuesto, 25 millones de casi 87. ¿No chirría un poco que cada vez se recaude más y que la inversión eh, mantenga estos niveles tan tan bajos? ¿Se, se llegará a ejecutar el presupuesto? Se llegará a ejecutar el 100% y, y si me dejan ejecutaría, hablo de mi departamento, el 120%. Eh, esto es algo natural. Cuando se aprueban los presupuestos tan tarde hay que pensar que un proceso de licitación de obra pública, de inversión, pues te puede llevar cuatro, cinco o seis meses. Si apruebas unos presupuestos en abril, mayo eh, junio, pues es que es imposible eh, hacer el, la inversión eh, antes del mes de septiembre. Por lo tanto, esto es una cuestión eh, meramente temporal. Cuando lleguemos al final del de, de ejercicio, eh, habremos eh, tenido un nivel de ejecución, me atrevería a decir en este momento, de los más altos de, de los últimos años. No, no me preocupa porque conozco que estamos haciendo una tramitación administrativa, presupuestaria, contable, que nos va a permitir llegar a un altísimo nivel de inversión. Eh, y, y, insisto, y, y sobre todo en materia de inversión de carreteras, no solo de carreteras, pero especialmente de carreteras en el departamento, eh, desvinculando la inversión el año que viene de la existencia de presupuesto. Los teniendo ya. Plurianuales, teniendo ya eh, el, 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 las inversiones garantizadas para ejecutar el año que viene con independencia de que haya presupuestos o con independencia del mes en el que se aprueben esos presupuestos. ¿Cómo son sus relaciones con el Partido Socialista tres años después? Pues unas relaciones desde el respeto y la lealtad. Eh, yo soy un hombre de izquierdas y, y, y el pluralismo es consustancial a la izquierda. Cuando la izquierda no es plural es otra cosa. Cuando la izquierda es monolítica, sectaria, eso no es izquierda, o al menos no es la izquierda que yo siento y yo vivo, es otra cosa. Y por lo tanto, desde el respeto a que somos fuerzas políticas diferentes, que coincidimos en algunos aspectos, que discrepamos en, en otros, antes hablamos de la orden de estaciones, es un buen ejemplo, o se visualizó en un caso muy concreto, eh, con mucha repercusión, que fue el impuesto de sucesiones, pero que estamos trabajando eh, muy cómodos juntos, desde la lealtad, el diálogo, el respeto, eh, yo lo dije desde el principio, no quería ser el consejero de un área, no quería que Aragonesista fuera solo responsable de lo que hacemos en materia de transportes, de carreteras, de urbanismo... De vivienda, de turismo, que quería ser corresponsable del conjunto de la acción del gobierno y reivindico la acción del, el conjunto de la acción del gobierno. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en materia de educación, de sanidad, de servicios sociales, de agricultura y de, y de todas las materias. Es una buena relación porque tenemos un compromiso no entre el Partido Socialista y el Chuntalagonesista, sino un compromiso con la ciudadanía. Y porque además, eh, Chá no tenía que convertirse en el SOE ni el PSOE en cha Ese es el gran valor, esa es la nueva política de verdad, no que fuerzas políticas diferentes seamos capaces de entendernos, de. De solucionar los problemas, ¿surgen discrepancias? Pues claro que sí, como en cualquier relación humana, sería pueril decir que no, que, que no pasa nada. Claro que pasa y la solucionamos como se solucionan los problemas entre socios, como se solucionan los problemas en la vida eh, real, que es hablando y uh -huh. llegando a acuerdos e insisto, teniendo claro que el objetivo de no es permanecer en el gobierno, sino utilizar el gobierno para transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Conseguirán extender ese acuerdo con Podemos para, alcanzar, eh, para pa poder pactar los presupuestos? El año que viene. Eso no depende del de, de gobierno, eso depende de Podemos. El problema es que no te puedes sentar a una mesa de negociación con condiciones previas. Y esto es así de sencillo. Si no es un problema de las cinco condiciones, si es que eh, es insignificante lo que suponen esas cinco condiciones en los cinco mil y pico millones de euros del presupuesto, eh, lo que es una cuestión de, de que no te puedes sentar en una mesa a hablar con quien ya de inicio te está imponiendo condiciones. Lo que estamos uh -huh. planteando es vamos a sentarnos o nos sentamos ya o no da tiempo de tramitarlo. Presupuestos y vamos a dejarnos de cortoplacismo, vamos a dejarnos de pensar más en las primarias de cada partido y vamos a pensar más en la gente. Muy bien, señor Soro, gracias por acompañarnos hoy. Tenemos que despedirnos, se nos ha acabado el tiempo. A ustedes, gracias por seguirnos. Tenemos mañana una cita a la misma hora. Mm -hmm.